Oh. <laughs> Hola, aquí en Letroscopía, nuevamente en este ciclo escolar 2019-2020. ¿Qué tal, queridos chavos? Pues renovando, renovándonos aquí con las letras, con los poetas. Y déjenme presentarles a Sandra Galina. Hola, Sandra, ¿cómo estás? estás? Bueno, gustazo. es un gustazo <laughs> tener aquí a Sandra Galina. que bueno Yo ya no sé dónde, eres, de Chihuahua, de Puebla, de, de dónde vienes. Soy de todos. Ahora sí que la poesía no tiene fronteras, soy de todos lados. Eres <laughs> palabra nueva, chicos. Ella es cosmopolita, investigalo en el diccionario. Sí. Muy bien, Sandy. <laughs> Preguntas rápidas, ¿a qué te dedicas? Escribo poesía, soy editora, este, gestora cultural también y sobre todo, pues amante de la poesía. Esa ha sido mi vida, la poesía. Amante de la poesía. Cuéntanos un día de Sandra Galina, desde que te levantas hasta que te duermes. Bueno, un día es este, pensar eh, a levantarme en el día, la, el día de las pequeñeces, qué nos puede traer escuchar el sonido de un pájaro, el canto, el murmullo del viento, eh, qué puede venir a la palabra, lo que somos, por qué estamos aquí, ¡Órale! el misterio de la vida. Cuántas cosas y cosas para pensarse, chicos, no se les olvide, cada cosa de lo que nos dice Sandy es para escribir, para pensar y para hacer poesía. Muy Exacto. bien. <laughs> Cuéntanos cómo haces un libro. ¿Como editora o como poeta? Como editora. Eh, bueno, la verdad es que la editorial que ahorita yo manejo se llama Letras de Barro, que es una editorial eh, que les voy a decir a los niños que es cumplir un sueño. Cumplir un sueño que, que surgió desde que yo era niña, desde que yo tenía pues... 14 años, 13 años. Ya como los que nos están viendo. Ajá, más o menos así de 13 años. Yo me gustaba la poesía desde antes, desde niña. Y entonces eh, yo pensé y dije, el día que yo sea grande, me voy a dedicar a hacer un taller importante, o si no, simplemente un, un grupo de, de escritores representativos, así como los, la espigamotinada... El grupo de los ocho, algo que quede, pues, para la posteridad literaria. Y, y dije, bueno, guardé desde entonces el sueño, que ahora es realidad, el nombre de la editorial. Letras de barro. Letras de barro, desde los 14 años. Dije, cuando sea grande, voy a hacer algo con esto. Oye, pero aquí es toda una banda. La banda sí. poética de letras de barro. ¿qué tal? <laughs> entonces, este, bueno, ahí ya trató de escoger poetas representativos, gente que realmente le guste la poesía, ame su trabajo, es un fomento también a la lectura para los chicos que puedan eh, pues acercarse a, a conocer autores, a conocer lo que es la poesía, la palabra, lo que vivimos, lo que somos. Pero ¿cómo mejor que hacerlo que pues, con, editando estos, estos libros y hacerlos llegar ¿Qué a... ¿Qué significa alguna manera? editar un libro? Pues significa cumplir un sueño o muchos sueños de todos los escritores. Y si yo les quisiera decir a los chavos, ¿cómo edita un libro de pea pa? Desde, desde, que, que, desde que te mandan los poemas, los elíques, se eh, compila. Sí, ¿Cuál sí. es el trabajo de un eh, libro? Este, la verdad, esta editorial independiente, porque es independiente y es este. Pues realmente la ves y no es una. O sea, si te das cuenta, es este pues muy artesanal. No es una editorial que tenga una imprenta sofisticada ni nada de esto, ¿no? Es, es este, eso sí, con un diseño importante, ¿no? Un diseño muy dedicado eh, de parte de Salvador Hernández, que es el, el diseñador. Tiene que fijarse, pues, muy minuciosamente en todo, bueno, entre los dos y entre un equipo de de varias personas que hacemos este, eh, también selección de trabajos y en fin, este, pues eh, ya yo, yo voy viendo y voy determinando que, que todo esté como uno realmente lo espera y lo, lo desea. Y bueno, eh, trabajar en portadas, ¿no? En, en papel, en tipo de papel, en en cada detalle un libro huele nos acompaña es un amigo huele eh, sí eh, el internet así pues la eh, los libros por vía sí internet, electrónicos. electrónicos pues no no huelen. <laughs> esos, no los puedes atrapar eh, esos no los puedes agarrar ver sentir regresar subir sí, hasta, sen hasta dormirte con hasta ellos. son como como si te das cuenta son como alas las hojas que claro que vuelan a la imaginación del que las toca. Entonces, eso no se puede hacer de otra manera más que con un libro que lo puedes hasta sentir. Este, este libro, esta editorial Letras de Barro es muy cálida. Si te das cuenta, es algo muy... Los, colo los colores... ¿No? También hay, hay un, este, pintores que nos acompañan que también es la selección de sus trabajos como pintores. Ahí tenemos también a una, una pintora que se llama Arabia del Bosque, Torres Chumacero. Ella nos ha hecho varias portadas. También tenemos a este, Ana Rodelo, tenemos a, a, a varios pintores este, que nos van a acompañar durante el trayecto de esta colección que se llama 25 Poetas de la República. Y, este, y así como son representativos e importantes los poetas, así también los pintores. Claro. Tenemos pintores también eh, que nos van a acompañar de, de Durango. Esta, esta colección es muy, muy importante porque son escritores de norte a sur de la República. O sea, nos acompañan poetas de Durango, de Tabasco, de Mérida de Tijuana, o sea, de norte a sur. Y tú, que también estás... Del centro. D <laughs> del centro. El centro de Entonces, la República. Entonces, esta editorial me tiene demasiado contenta. Es un sueño que yo sé que todos los niños y jóvenes tienen algún sueño. Y, y, y no es bueno de, de, de echarlo al olvido, tirarlo a la basura conforme vamos madurando y pasa el tiempo, no. Hay que guardar nuestros sueños... Ahí escondidos en el bolsillo del recuerdo, de, del corazón, de la mente, eh, este tenerlo ahí como, como un preciado recuerdo, claro. que un día se debe de abrir y debemos concretar los sueños, alcanzarlos, buscarlos. Este es un sueño para mí, fíjate hasta qué edad. Lo bueno, no hay edad para los sueños. No hay edad, y es más, la edad ni la vamos a decir. No existe. Aquí. No existe. <laughs> Acuérdate. Sandy, que... hablando de sueños. <laughs> ¿Cuál es tu peor pesadilla? Pues mi peor pesadilla sería no tener contacto con la palabra, con la poesía y sobre todo no tener contacto con los muchachos, con los alumnos. Yo doy muchos talleres de poesía en primarias, secundarias, preparatorias y la verdad el alejarme un tiempo de dar taller para mí empieza a ser una angustia porque la poesía es importante llevarla a todos los rincones de la sierra, de aquí en, en la ciudad, en donde sea que me hablen yo voy, porque siento que es algo vital e importante ahorita, que la situación del país está cada día más tremenda, más grave, este, pues la verdad lo único que nos puede salvar y rescatar es la poesía, es, este, es eso, es la palabra, humanizar, la poesía nos ayuda a, a reconocernos, como les había dicho, y hacer mejores humanos, ¿no? Seres humanos. Y, y la verdad, sin la poesía no, 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 me, no concibo el mundo. Un eh, mundo sin poesía. Un mundo sin poesía es el caos. Es el caos. Qué terrible. ¿Tu color favorito? Ah, fíjate que no lo he pensado, pero mi, mi, favor, mi color favorito es la, la metáfora azul. ¡Wow! Azul como el mar, azul como el cielo. Ajá. Azul como los ojos. También. O si no es una. es una mariposa eh, que surge. Así eh, ahora sí que de, de la nada, de ser un gusanito, de ser un simple ser inexistente a la belleza del, del, de otros cosmos. ¿Tu definición de la metáfora? Es una mariposa. ¿Una metáfora abuela? Eh, la metáfora es eso: es una mariposa que de ser nada, de ser un gusanito, se quita su ropaje y de pronto come como un mes del, de la hoja de un árbol y se transforma, ¿no? Y le nacen qué? Las alas. alas. Y se convierte en qué? Mariposa. Entonces, nace la metáfora. Pero si tiene alas, puede ser cualquier cosa. Acuérdate que la metamorfosis claro. es el tra la transformación de una cosa con otra y la palabra, como la mariposa, es la transformación de algo tan sencillo y común como este, pues, crear belleza. Claro. Crear belleza hasta en lo más doloroso, en lo más cruento de la vida, de las cosas que suceden, el odio, la, la tristeza. También en la alegría, el amor. Ah, si sí hay algo que, que también eh, está muy unido y muy, muy contundente, de, muy junto como un eslabón, eh, es la muerte y el amor. ¡Guau! Wow, bueno. Y entonces, ¿qué es más, más contundente y no, no hay vuelta de hoja? La muerte. La muerte. ¿Tu palabra entonces, favorita? Eh, verso libre. Verso libre. ¿Qué significa para ti letroscopía? Es, es la poesía en su mínima expresión, como si fuera un haiku o como si fuera un. ¡Ay, qué hermoso! <laughs> como si fuera una mariposa destilando el polen de, de la metáfora. ¿Cómo se define Sandra Galina? Ah, pues eso sí me la pusiste difícil. ¿De este... ¿De eso se trata. Eso <laughs> sea, sí me la pusiste difícil. No, pues me, me defino como un ser eh, a veces inexistente y a veces eh, eterno. Inexistente y eterno, no son palabras contrarias. Exacto. O ¿Tú sea, eres? a veces Ajá. eres y a veces no eres, pero surges, surges como la palabra, y ¿has visto que, que nadie puede ver el aire, pero existe? Claro. Es una inexistencia que se ve, se siente. Tú me vas a hacer estallar el cerebro. <laughs> Así soy yo. De pronto parece que no estás, amor, estás, estás, no estás, existe no existe. El ser, el alma, el espíritu, ese es el que siempre va a permanecer y el, es el que debemos de cuidar en nuestro corazón. Sobre todas las cosas, nuestro espíritu, este, que resucite, que, que surja, resurja. Y, y, que, y que sea como esa, esa mariposa que hablábamos y esa metáfora. Claro. Sí, fuera de eso, este, lo demás se acaba. Debemos de crear eh, la belleza eh, de, de la nada. O sea, las cosas que, que nosotros vemos fueron hechas de la imaginación. Si hay un avión, alguien, al, alguien vio un pájaro y dijo. Ah, puede ser un avión. Uh -huh. O sea, las cosas que vemos fueron creadas de lo que no se veía. Claro. Entonces, la belleza de las cosas está en la imaginación. Porque ahí, aunque aparentemente sea inexistente, las cosas se transforman, se transforman y, y pueden ser existentes. Hay que crear sí. belleza. Crear Hay que crear belleza. poesía. ¿Se puede crear belleza de un helado de limón? Sí. Yo a veces les he puesto a mis alumnos, este, en, dentro de todos los ejercicios o talleres, este, les he puesto eh, adivinanzas poéticas, uh -huh. eh, poemas, este, a que creen, o sea, hacer ellos inventar sus poemas, este, no sé, a, a un tema, no, como un helado o como a la luna o como, o sea, los pone a uno a crear de la nada aparentemente, de, y a mí igual este, me, me dijeron, a ver, ahora tú tienes que hacer un poema este, al hoyo, porque era una revista <laughs> que se iba a hacer con ese tema del hoyo. Y yo dije, ay, qué feo se oye, como no se oye poético. Sin embargo, el poema. hice el poema al hoyo. Y era el hoyo del universo. Claro. Y fue, bueno, es de los poemas que también sí me gustan, ¿no? Son chiquitos, pero, pero ahí están. Y tengo adivinanzas, tengo muchas cosas, espero después venir contigo con calma o no sé cómo estemos. De en dos tiempo? minutos, léenos un poema. Un poema de dos minutos, Este, a ver si tengo el, el, este del hoyo que te digo. Este, dice, poemínimos, desves, desveladas las ventanas de mi casa, asoman su tristeza. Dos, mi casa, caparazón de tortuga. Sepulcro de llanto, si me asfixio, saco la cabeza. <laughs> Tres, la puerta, primer bostezo donde entra y sale la palabra, para cocinar la vida. Y cuatro, la almohada, morral de sueños, donde morimos cada noche hasta que el corazón nos late en el oído para nacer colgados de la manecilla del tiempo. wow, Y me imaginé ahí nada. <laughs> Entonces así, así es esto de la poesía y así son los días, ¿no? Si te das cuenta, pues, de las cosas cotidianas como la almohada, como dormir, todo como poesía. la puerta, como la casa, en todo hay poesía. Y bueno, esto fue Sandra Galina en Letroscopía, renovándonos en este ciclo escolar. Gracias, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bye.